La ciudad de Cajabamba cuenta con una maravillosa flora y fauna, pero también en esta ciudad tenemos a mucha fauna que ha desaparecido con el paso del tiempo y por la mucha caza de los animales. Entrevistamos a pobladores de Cajabamba que conocen sobre la existencia de animales que había antes y que ahora en estos tiempos están extintos. ¿Y qué animales ha habido, por ejemplo, por acá, así más arriba? Venados, zorros. Venados, zorros. ¿Y esos animales los sigue viendo ahora o ya no? No, ya no hay. ¿Y usted por qué cree que están desapareciendo o han desaparecido? Por lo que demasiado frío. Entonces, usted sí ha visto esos los animales esos, ¿no? Los venados, los zorros. ¿Usted lo ha visto? Pues? Se había, pues acá bajaban por acá, sembrábamos para arriba y se veía por los venados. Claro, ya, y ya como yo también, yo hasta... Zorrillos había por acá también, pero ya no hay, ya habrá para arriba, ya no hay, hasta los zorrillos existían por acá. Sí. Después había zarzacuyes, conejos así, sí, por acá, de monte que le dicen, pero ya no hay, pues ya se han desaparecido. Ya no estamos en ese tiempo. Sí, ya es animal. Entonces, a ver, eso fue todo, señorito. Más bien, gracias. Ya. Disculparás la molestia. Después de entrevistar a la señora María Villanueva, bajamos a la ciudad de Cajabamba, al barrio Piura, a entrevistar al señor Serapio Chacón. Y esto fue lo que nos dijo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos aquí para hacerle unas cuantas preguntas, ¿no? ¿Nos podría decir qué animales había antes por acá en esta ciudad? Acá en Cajabamba, está como yo desde el 66 que he venido por acá, casi no ha habido, aquí hay bastante juventud y eso con jefe y todo. Lo que sí sé que, por ejemplo, a la parte altura hay la vizcacha. Antes había también, por ejemplo, la que le llamamos torca, es parecida a una paloma. Okay. También es por la parte clima de arriba. Pues acá casi no ha habido animales así, porque la juventud lo han acabado de matar, pues. Sí, bueno, también nos podría decir por qué más o menos algunos animales están desapareciendo, ¿no? ¿Nos podría decir más o menos algunos de ellos, como cuáles, por ejemplo? A ver qué animal pasa acá. Pero mayor parte de la desaparición de, por lo menos, de las especies, se debe al hombre, que el hombre lo desaparece. El hombre no trata de fomentar o criar un animal, no, sino... Claro, no preserva la especie. Claro. Entonces lo acaba de desaparecer, por ejemplo, los venados. Venados, pucha, que van como criminales, no siguen por el venadito a matarlo. De manera que así van desapareciendo los venados, todavía no hay mucho acá. Incluso, por ejemplo, antes había hasta zorros, ve. Los zorros ya por acá no se conocen. Por ejemplo, por la altura en la laguna, por ejemplo, todavía hay las vizcachas todavía, que se meten antes por las piedras, ¿no? Pero van gente, pues. Según su opinión, ¿nos podría decir algunas soluciones para poder preservar las especies? Para conservar la especie, todo depende también de la formación de los padres, que a los hijos le digamos hoy, no hay que tratar de matar los animalitos, ¿no? Claro. Porque de eso depende. Porque si el padre no les inculca nada, muchachos se van, pues son jóvenes, no saben lo que hacen también, no saben lo que van a perder. Entonces, lo matan, pues. Pero, o sea, todo también depende de la casa. Si en la casa el padre, por ejemplo, trata de conservar, por ejemplo, yo acá, ve, a mí me gusta, acá cuando lo compré, ve, todo esto que lo ven, ve, acá era puro piedras, no había nada, ve. Miren, ahorita tengo hasta paltas, ve. O sea, hay algo que comer ya, todo depende de uno. Y ustedes como jóvenes, traten de fomentar todos, ¿ah? Todos, siembren un árbol para que no hayan venido a este mundo por las puras. Porque quien siembra un árbol deja de recuerdos. ¿Y por qué no decirles? Sembrar un árbol están conservando la capa de ozono. Claro. También es la capa del medio ambiente. Porque el árbol en el día absorbe lo que el gas... ¿no? Y en la noche lo bota al espacio, sirve para parchar la capa de ozono. Porque ahorita la capa de ozono está deteriorada, así ve. Entonces el sol cada día pasa más fuerte.
ustedes mismos lo sentirán todos, ¿no fue? Claro. Lo sienten ese sol muertazo, es por eso. Es que ahorita, mire, el hombre ha destruido toditito, como era el pulmón de la selva, por ejemplo. Han ido los madereros corta de un canto sin pensar. Por eso que ahorita hasta la sequía está muy mal. Es a consecuencia de eso. Antes no, antes la selva ha sido el pulmón del mundo prácticamente, porque los arbolitos, pues ese gas que bota arriba, parchaban todo. Hoy no, hoy está todito deteriorado, está todito acabado ya. ¿Y quién lo ha hecho? El hombre. O sea, nosotros nos falta que alguien nos enseñe, pues, ¿no? Claro. Nos oriente. Claro. No tienen la culpa los que hemos venido jóvenes, sino los, como digo, siempre yo he hecho la culpa a los padres, que no les orientan. No les inculcan bien, sí, los valores. Esa es mi opinión, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ya. Buscamos a la señora Santos Aticona y preguntamos sobre los animales que estaban extintos acá en esta localidad. Por ejemplo, ¿qué animales habrán habido antes acá en Cajabamba o en la localidad de aledañas? Aliguangos, por ejemplo. ¿Aliguangos? Aliguangos. Sí. Le dicen aliguangos a un animalito que vuela por el aire. Por ejemplo, el otro es el cóndor. El cóndor. Ya no habita ya en Cajabamba, ¿verdad? No habita porque no hay. Sí. Y después también, por ejemplo, los leones. ¿Los leones han habido acá también, sí, verdad? Sí, por arriba, pues. Sí, porque han venido por acá el zorro. ¿El zorro también ha habido? Ahora ya no están. También no nos dejaban criar un animal. Lo llevaban los animales. Sí. Por ejemplo, los aliguangos ya no hay, ¿sabe por qué? Porque hubo un tiempo que venía la fiebre aftosa, que decían. La fiebre aftosa. Ya, entonces eso le daba la fiebre a los animales y se morían. También esa fiebre misma lo daba a los animales, ¿verdad? Entonces sí, le daba a los animales y los animales lo daba esa fiebre. Y lo comían esos aliguanguitos, entonces ya lo comían, también se morían. Por eso ya no hay. Ya, otros animales que hayan habido, vicuñas o alpacas han habido acá también, ¿verdad? Sí, han habido a la altura. Sí. ¿Cuál habrá sido la razón por la que se extinguieron estos animales? ¿Por qué se extinguieron? ¿Por qué será? Pues seguro que ya no existen para acá o por pastos que no hay. Por la población, ¿verdad? Porque la población también. Se han asustado. Crece y ya no hay, por ejemplo, por acá donde vivo. Sí. He vivido solita ya muchos años. Pero muchos. Ahora, ¿cuántos están ya llegando a este pueblo ya? Ya estaba. Entonces, esa es la razón por que los animales están desapareciendo en nuestra localidad, ¿verdad? Muchas gracias, señora. Ya, no gracias. Tiene por qué. Ya. Gracias. Terminando de entrevistar a algunos pobladores de nuestra ciudad de Cajabamba, sacamos en conclusión que ya muchos animales están extintos, como cóndores, aliguangos, leones y muchos más. Como nos contaron los pobladores, muchos animales están desapareciendo por culpa de nosotros, porque contaminamos mucho el ambiente y por la mucha excesiva caza de animales, así que tenemos que empezar a tomar conciencia sobre el daño que estamos haciendo en nuestra naturaleza.